¿Qué tal tengan todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es TVP Noticias en su edición central a través de la televisión pública fueguina. 4 grados, 6 décimas a esta hora de la tarde en la ciudad de capital de la Tierra del Fuego, algo nublado con lloviznas según el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a comenzar con los principales temas preparados para esta jornada y ya damos inicio a todo lo preparado para hoy. Modernización del puerto de Ushuaia, implementación de escáner y caniles. Según lo previsto y solicitado por la aduana, ya el puerto cuenta con un escáner y tendrá mucho más control y seguridad. Festival Viento Sur, segunda edición, un espacio para los jóvenes. Con gran atractivo se vivió la fiesta de rap en nuestra ciudad, donde exponentes de nuestra ciudad y Río Grande se batieron a duelo por un pase a Buenos Aires. Obra, segundo tramo gas en Andorra, apertura de sobres de la licitación. Continúa la ampliación de los servicios en nuestra ciudad y en esta oportunidad es para el Valle de Andorra lo que se ha presentado en esta apertura de sobres en Casa de Gobierno. Vamos a dar inicio con uno de los temas que hacíamos mención y más precisamente con este último, porque se hizo la apertura de sobres, bien como decíamos, en Casa de Gobierno para el tendido de la red de gas allí en el Valle de Andorra. Luego de la apertura de sobres estuvimos dialogando con el ministro de Obras y Servicios Públicos. Acabamos de abrir los sobres de la segunda etapa de lo que es la construcción de redes para gas para la comunidad del barrio de Andorra. Así que bueno, hemos terminado recién con total normalidad, ya se ha hecho el acta y se ha firmado. Bueno, y ahora resta que la comisión evaluadora haga su trabajo para poder hacer la adjudicación de la obra a la empresa correspondiente. Ese sector que está iniciando el ingreso se abre en forma de cono aproximadamente a 813 familias, así que en este sector se estaría dando esta posibilidad a 12 meses, es una obra que tiene 12 meses de trabajo y una obra que va a estar alrededor de los 20 millones de pesos. Y también quiero recalcar que es una obra a partir del financiamiento de la ley 1149 que tiene que ver con los bonos internacionales que se han adquirido. ¿Cuándo comenzaría a ejecutarse la obra? La obra inmediatamente sea adjudicada y firmada del contrato de obra, esperamos que en el menor tiempo posible, así que vamos a acelerar los tiempos para que ni bien se levante la veda, comience la obra. Se han presentado dos empresas, la empresa Celada Construcciones y la empresa Carcereni también. El monto era aproximadamente 18 millones, así que bueno, ahí están las, han estado cerca, estuvieron dentro del rango correspondiente. Y como hemos venido informando con relación al Valle de Andorra, una de las próximas obras que se viene es el Centro de Salud Primaria. Sobre este tema estuvimos charlando con el Secretario de Obras Públicas. Vamos a hacer la firma de contrato también del Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio del Valle de Andorra. Una obra muy esperada por todos los vecinos, está ubicada en un macizo que es una reserva fiscal, donde ya hemos finalizado la construcción de la comisaría, está casi al 100%, están finalizando detalles a la espera del gas. El gas también es otra obra que está llevando adelante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, yo comentaba en unas notas anteriores que también estaba ejecutada y nos encontrábamos próximos a hacer la fusión, el nexo de conexión de la cañería nueva con la existente, ese trabajo lo hace Camusi. Y bueno, como comentaba, dentro de este macizo también estamos llevando adelante a través de la Dirección Provincial de Energía la construcción de la subestación transformadora del Valle de Andorra y al lado va a estar entre la subestación nueva y la comisaría del Valle de Andorra va a estar este nuevo CAPS, que es tiene una superficie cubierta de 500 metros cuadrados aproximadamente.
Es un trabajo que ha desarrollado el personal de planta permanente del Ministerio de Obras Públicas, a los cuales hago extensivo el saludo y el agradecimiento por el compromiso que han tenido con los trabajos, con la gestión, para que podamos hayamos arribado a este punto de la firma del contrato. Es una obra que se financia a través de la Ley de Inversión de Bonos, la 1149, que fuera presentada por la señora gobernadora el 1 de marzo del 2017, es decir, este año, ante la legislatura, que fue aprobada, y fuera ratificada el 2 de marzo por la señora gobernadora a través de un decreto provincial. Tiene un presupuesto de adjudicación superior a los 14 millones de pesos y bueno, tiene todos los servicios de complejidad que requiere un CAPS, tiene la atención, tiene 6 consultorios para atención de día, odontología, atención primaria, bueno, servicio de baño, recepción, la verdad que es un lugar muy completo y que le va a venir muy bien, no solo al Valle de Andorra, sino a todos los vecinos de la comunidad, de otros barrios circundantes como La Cantera, Los Morros. Tiene estimado que va a atender una población de aproximadamente entre 1.200 y 1.500 familias, lo que va también a ayudar a descomprimir el CAPS 1, que es mucho, mucho más reducido en sus dimensiones y en sus atenciones, y bueno, va a complementarlo de manera perfecta. Y al secretario Martín Gezaga también lo consultamos para conocer más detalles con relación a la ampliación del Hospital Regional Ushuaia. La semana pasada, con mucha alegría por parte de todos los equipos, tanto de salud como de obras públicas, se llevó a un punto cúlmine que fue la firma del contrato con la empresa. Del acto participaron el vicegobernador, el ministro de Obras y Servicios Públicos, profesor Luis Vázquez, el ministro de Salud, Marcos Colman, y la empresa que participó de este acto, que la verdad fue un acto de mucha alegría, porque ya hemos llegado a la etapa de la firma del contrato y empezar a presentar la documentación técnica y gráfica, que es el cálculo de estructura. Esta primera etapa del hospital, de esta obra, es la construcción de la estructura sismoresistente. ¿Hay una fecha estimada del inicio? La idea es poder arrancar finalizada la veda invernal o inclusive antes. Dependemos también de una serie de cuestiones también administrativas por parte del municipio. La empresa nos presenta la documentación técnica, como decía, el cálculo de estructura. Se hace un trabajo de control por parte de la Dirección de Ingeniería y una vez que se aprueba, se visa esa documentación, también se abre un expediente municipal. Por lo cual dependemos también de que nos entreguen, que la municipalidad también vise esa documentación y nos entregue el acta de inicio formal de la obra para poder también hacer acta de inicio de entrega de terreno, inicio de obra por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos e iniciar formalmente la obra. El monto de inversión de esta obra está financiada a través del Fideicomiso Austral. Tiene un monto de inversión de 100 millones de pesos aproximadamente, 99, casi 100. Quiero destacar el trabajo mancomunado que se llevó adelante por parte del Ministerio de Salud en cuanto a todo el desarrollo de la arquitectura y del proyecto de arquitectura sanitaria, donde trabajamos articuladamente con el Secretario de Infraestructura Sanitaria y Administración, el licenciado Víctor Díaz, el subsecretario Carlos Mainini, que es el subsecretario de Infraestructura Sanitaria, y por parte del Ministerio de Obras Públicas hemos llevado a cabo a través de la Subsecretaría de Obras Públicas Zona Sur, que conduce el arquitecto Gabriel Córdoba, y específicamente la parte de desarrollo del anteproyecto de estructura lo hizo el ingeniero Clavel, que es el director de ingeniería, personal de planta, a quien también agradezco todo el trabajo, el esfuerzo que puso en su dirección y los ingenieros que lo acompañan para que hayamos arribado a esta etapa, que bueno, como decía, estamos próximos a iniciar, ya hemos firmado el contrato y ansiosos de iniciar la obra y poder terminarla en el tiempo establecido, que tiene un plazo estipulado de 12 meses de obra. Esta obra de ampliación de la estructura, de la primera etapa de la estructura sismo resistente, son 12.000 metros cuadrados, básicamente es una estructura en L que se desarrolla sobre la calle Maipú y Pluschow. Y luego, enfrente de lo que es el hospital, al lado de un comercio de materiales, donde hay viviendas del Ministerio de Salud, se desarrolla otra etapa de la obra,
las cual, bueno, complementada con la que yo comentaba, suman los 12.000 metros cuadrados. Vamos a pasar de tener de 80 a 135 camas de internación. Se amplía la parte pediátrica, la terapia intensiva pediátrica, el hospital de día oncológico, el hospital de salud mental. Se amplían 34 consultorios, un sector de rehabilitación, oficinas administrativas. La verdad que es muy completo el proyecto que hemos hecho. Inclusive esta estructura contempla la posibilidad de ampliar una planta más en un futuro. Calculamos que por los próximos 25 años no va a ser necesario, pero ya dejamos preparada la estructura para ampliarla una planta más. Y bueno, lo que va a permitir también es refuncionalizar y descomprimir el hospital actual, trasladar también una parte de terapia intermedia y poder refuncionalizar una vez que pongamos en funciones esta ampliación, que en realidad es un hospital nuevo, poder refuncionalizar el hospital existente. El comandante del Área Naval Austral, contraalmirante Arbizu, brindó en rueda de prensa todos los detalles de lo que fue el operativo de rescate allí en la isla, en la base Orcadas, en el continente blanco, en rescate de este suboficial segundo, quien sufriera un accidente quebrándose las dos piernas. Vamos a escuchar algunos detalles de los que brindaba en rueda de prensa el contraalmirante. Esta es una operación de evacuación de un herido que fue llevada a cabo en forma conjunta con medios desplegados de la Fuerza Aérea y de la Armada. Pero en el caso de la recuperación, fue la operación conducida por la Fuerza Aérea con los medios de la Fuerza Aérea. Y es de destacar que esta es la primera vez que desde el año 1903 que tenemos la base Orcadas habitada en forma ininterrumpida, que se ha dado una de estas situaciones que ha llevado a esta operación, que fue ejecutada con muchísimo profesionalismo por nuestros pilotos de la Fuerza Aérea. Hubo un accidente en un día de esparcimiento por parte de un miembro de la dotación permanente. Como las consecuencias del accidente superaban la capacidad de la complejidad de la enfermería de la base Orcadas, se decidió en una evaluación realizada junto a los médicos del Hospital Regional y del Hospital Naval la evacuación al continente para su atención conspicua, ¿no? Los fueguinos y los argentinos tenemos que estar muy orgullosos porque nuestros médicos no solo pudieron elaborar un diagnóstico, sino que además pudieron contener a una persona que está en una situación de aislamiento, que ya eso lo pone en una condición especial como paciente, permitió que al abordaje a Tierra del Fuego estuviera todo el sistema montado para que en horas nomás estuviera totalmente compensado y en condiciones de poder estar con su familia. En realidad las condiciones climáticas fueron bastante desfavorables, no sé cómo decírselos en términos simples, pero yo les mostré recién cómo están las isobaras, que implica la existencia de vientos, que eso se traduce en temporales, y la condición del lugar donde aterriza el avión es un lugar que no es una pista, es un glaciar que tiene una pendiente hacia el mar. Teníamos horas nada más para poder aterrizar con el avión y el avión en su primer intento lo pudo hacer. Bueno, hoy está muy bien, ustedes saben que tuvo que tener una... esto va por estadios, lo primero fue lo compensaron, le hicieron unas atenciones paliativas, se los digo en los términos que manejo porque no soy médico, pero hoy hicieron un seminario para determinar cuál va a ser el tratamiento final para poder hacerlo y si ya está en condiciones de llevarlo a cabo, y ellos tienen muy buena, creen que las cosas se están desarrollando con absoluta normalidad a punto tal que creen que lo van a operar esta semana. Ya se cumplió un año del programa Puertas Abiertas al Turismo por parte del grupo Newsam. Estuvimos charlando al respecto con la jefe de prensa del grupo y también con uno de los visitantes para conocer su opinión al respecto. Cumplimos hoy un año desde que cortamos la cinta por primera vez en julio de 2016.
Así que muy contentos, haciendo un balance muy positivo de lo que ha sido este programa de Puertas Abiertas, que bueno, realmente es un éxito. Todos los jueves tenemos los cupos llenos, la gente se va muy contenta y bueno, es un área nueva para nosotros, un terreno que desconocíamos, el turismo, y estamos de a poquito empezando a meternos en realidad con el objetivo de que la gente conozca y vea lo que hacemos. ¿Cantidad de turistas aproximadamente que visitaron durante este año? Hasta el momento tuvimos más de 700, solamente los jueves. Nosotros además tenemos un sistema de recepción de colegios, de instituciones, de cualquier persona, digamos, periodistas, que quieran venir, pero de turismo organizado con este sistema estructurado, más de 700, con lo cual para nosotros es un montón, son 700 personas más que conocen nuestras plantas y que pueden, aunque sea, tener información sobre lo que hacemos. Para nosotros eso es lo importante, que vean, que conozcan, que vean que atrás de cada máquina hay inversión, hay ingenieros que programan, hay procesos que se piensan, hay muchísima mano de obra. Entonces creemos que uno no puede querer lo que no conoce, así que es importante que conozcan y que se lleven cada uno la opinión que tenga, ¿no? Principalmente de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, de la Argentina. Eso es lo. Y bueno, y residentes, que también, de hecho, hoy que estamos en nuestra fecha aniversario, hemos tenido la mayor parte del grupo que son de acá, de Ushuaia. Y antes hemos tenido también gente de Francia, de Brasil, bastantes, porque en invierno, bueno, Ushuaia es un lugar típico también para los brasileros, así que hemos tenido brasileros, incluso gente que a pesar de no hablar el idioma español quería igual venir a conocer y a recorrer de qué se trataba. Nunca lo había experimentado antes, nunca había estado en una empresa o en una fábrica con estas características, fue una novedad para mi familia y para mí. Creo que es importante el acceso a la gente común que pueda ver cómo es la línea de producción, todos los detalles y un montón de cosas que uno desde luego ni se imagina que existen, ¿no? Y además vimos que la gente que nos acompañó puso mucho, mucho énfasis, mucho entusiasmo, se notaba que le gustaba lo que hacían, así que eso agregó un plus. Por eso cuando se nos presentó la oportunidad inmediatamente pensamos que no podíamos dejar de hacerlo, a pesar de que estamos de vacaciones, turismo, etc. Era una cosa que me parece excelente que la empresa lo abra. Después de un recorrido medio largo con un poco de hambre, así que la gente de Gastronomía del Sur hace un pequeño almuerzo chiquito para que se puedan ir a sus casas. Primero conociendo lo que hace Gastronomía del Sur, no solo en las plantas, sino a nivel servicio para la comunidad en general y aparte para que bueno, puedan irse panza llena, corazón contento. Así que sí, así terminamos. Así es el cierre oficial del turismo todos los jueves. Es importante que manden un mail a muniush@gmail.com. Es el centro de reservas, acercarse a Prefectura Naval 470, a la Secretaría directamente, y eso es todos los jueves a las 9:30, sale la combi de Turismo Ñuzan, es una combi nuestra, los trasladamos, hacemos planta 3, 6 y 5, y después los volvemos a dejar ahí, y es totalmente gratuito, así que bueno, importante tener ese dato en cuenta. Se ha comenzado a dar a conocer a través de las redes sociales un comunicado con una información errónea. Esto tiene que ver con el agua potable en nuestra ciudad y es por ello que la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios informa, ¿sí?, que el agua de red es apta para todo consumo humano y que los niveles de cisterna garantizan su normal distribución en las ciudades de Ushuaia y Tolhuin, sin haberse sufrido ningún inconveniente. Desde el Ministerio de Salud no se ha emitido ninguna información respecto del agua potable, por lo que decíamos el supuesto mail, el supuesto comunicado que se había dado a conocer a través de las redes sociales. Momento de realizar una pausa en TVP Noticias. No se vaya, continuamos hasta la hora 21 junto a usted en la televisión pública fueguina.